Aló, buenas noches. Sí, señor, ¿cuál es su consulta? Buenas noches, ¿con quién hablo? Aló, buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Me llegó un mensaje de... Mire, señor, escúcheme bien. En estos instantes no hay personal suficiente para que lo pueda atender. Comuníquese el día de mañana, señor. ¿Ok? ¿Al mismo número? Ya hemos hecho dos llamadas, no, tres llamadas, y esta es la cuarta llamada al número 948-1417-84. Estoy llamando. ¿Aló? Otra llamada. Ya, me dice que tengo que llamar al número que dice, y según la foto, como ustedes se darán cuenta, es el 951-736174. Es Claro, el anterior era Movistar. Aló, buenas noches. Muy buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto, caballero? ¿Cómo está? Rodrigo Pérez, Guillermo. Rodrigo Guillermo Pérez. Es por el mensaje que me enviaron de que me he ganado un premio. Es correcto, caballero. ¿De qué departamento, localidad o distrito se comunica? Moquegua. Pero... Moquegua, sí. Correctamente, caballero. Nombre y apellido completo y número de DNI. Rodrigo Guillermo Pérez Choquehuanca, 4051-1384. Correcto, caballero. Rodrigo, ¿no es así? ¿Cómo? Rodrigo, ¿no es así, caballero? Rodrigo, sí, Rodrigo Pérez. Correcto, caballero. En estos momentos vamos a verificar sus datos. Si usted se invitó al ganador de este fabuloso premio, ¿es correcto? ¿Cómo? En este momento vamos a pasar a verificar si el equipo celular, si el contenido del mensaje le llegó hacia su equipo celular. ¿Es correcto, caballero? Claro, claro. Ajá. Unos momentos en línea, caballero, no me vaya a cortar, por favor, déjenme verificar unos segundos en la computadora del sistema para ver si sus datos verifican exactamente con su equipo celular y el móvil del mensaje que le llegó a su equipo, ¿es correcto? A ver, ya ok, espero. Unos segundos, no me vaya a cortar. ¿Ya? Sí, está bien, correcto. Es correcto, caballero. En este momento va a tomar nota, caballero, para usted mañana, 8 en punto de la mañana, poder hacer el cobro efectivo de los 10.000 nuevos soles. Y así mismo, caballero, hacer el llamado a la aduana, hacer el traslado de su automóvil, caballero. Usted, caballero, en este momento, caballero, usted tendrá que poder obtener un código bancario. En este momento yo le voy a indicar cómo se lo puede obtener, ¿no? ¿Ok, caballero? Ok, ya entiendo. Negro, está bien. Negro, correctamente, caballero. En este momento, caballero, nosotros vamos a tramitar con los trámites correspondientes. En este momento vamos a hacer el llamado a la aduana, así tramitar con la tarjeta de propiedad, tarjeta de circulación, el SOI y la póliza de seguro, ¿es correcto? Ok, ya, sí. Es correcto, caballero Rodrigo. Entonces, en este momento, para usted poder obtener el código bancario, para que mañana se acerque al Banco de la Nación, poder hacer el cobro de los 10.000 soles, usted tendrá que generar un pequeño pago mediante su línea ganadora por el código bancario que le va a indicar ese equipo celular. ¿Es correcto, caballero? Ya, ok. ¿Es una cuenta donde tengo que depositar? No, ni una cuenta, caballero. No hay ni una cuenta. Usted lo va a hacer el pago mediante su equipo celular. Yo en este momento le voy a indicar cómo usted lo va a ingresar. ¿Es correcto? Ya, ok, ya. A ver, un ratito... Voy a un lapicero un ratito. Me va a dictar un número, ¿no?
caballero. Dígame. En este momento le estoy indicando para usted poder obtener el código bancario, para que con ese código usted se acerque al Banco de la Nación. ¿Ya? Y el sistema del Banco Interbank le arroje el código para que hacían el cobro. Usted tiene que obtener ese código mediante su línea ganadora, haciendo un pequeño pago de 120 nuevos soles en abonaciones. ¿Ya? Ya. Si usted está dispuesto a hacer ese pequeño pago de 120 nuevos soles, nosotros iniciamos los trámites correspondientes, hacemos la llamada a la aduana para así poder, caballero, tramitar la tarjeta de propiedad del SOE y la póliza del seguro, ¿es correcto? Ya, ¿y cómo deposito eso? Usted no va a depositar a ningún lado, caballero. Usted se va a acercar a una tienda, una botica, una farmacia o un grifo autorizado donde le puedan vender, caballero, el monto de 120 nuevos soles en tarjetas físicas y usted lo va a ingresar a su equipo celular. ¿Es correcto, caballero? Ah, ya, o sea, solamente ingreso 120 soles. Yo le voy a indicar ahora todos los datos correspondientes, ¿es así? Ya, ok. Usted, caballero, va a hacer el compro de 120 nuevos soles. ¿Cómo usted lo va a hacer, caballero? Puede ser 6 tarjetas de Claro de 20 nuevos soles, puede ser tarjetas de Claro de 15 nuevos soles en 8 tarjetas, puede ser, caballero, 12 tarjetas de 10 soles. ¿Es correcto lo que le estoy indicando, caballero? Ok, entendido. Es correcto, caballero, pero para ahora lo voy a indicar. ¿Cómo usted lo va a poder ingresar para que así en la computadora le pueda arrojar su código bancario? Usted lo va a ingresar, caballero, mediante el asterisco 2424. Usted va a raspar una por una y le va a ingresar a su equipo celular, ¿es correcto? Ya, asterisco 2424. Sí, caballero. ¿En qué tiempo, caballero, me devolvería la llamada comprando la tarjeta y ingresando a su equipo celular mediante el asterisco 2424 para que así el sistema del Banco Interbank, caballero, le arroje el código bancario para que se acerque mañana a 8 en punto de la mañana al Banco de la Nación y así sus datos, caballero, queden registrados en este momento todo completo, caballero? ¿Cuánto tiempo tengo? Caballero, usted tiene un lapso de 15 a 20 minutos. ¿En qué tiempo lo harían la compra, caballero? Uy, puede ser es que estoy un poquito lejos de una tienda, por eso no hay muy buena señal de acá. Yo me demoraré hasta... Sí, caballero. Dígame. ¿Cómo le digo, caballero Rodrigo? Sí. El sistema brinda un lapso de 15 a 20 minutos. ¿Por qué? Porque en este momento, caballero, usted que me ha hecho esta llamada... Su llamada está siendo grabada y monitoreada. Nosotros en la computadora ya estamos registrando todos sus datos correspondientes. Así mismo, caballero, el Banco Interbank, cuando le arroje, caballero, el código bancario, usted tampoco no lo va a botar y mucho menos lo va a borrar, ¿ok? Ya. Con ese código, caballero, que le llegue a su equipo celular, más el mensaje de texto, más las tarjetas, caballero, no. Cuando usted lo va a utilizar, caballero, las tarjetas no las vaya a botar. Esas tarjetas usted también va a presentar en el Banco de la Nación, para que así usted lo va a presentar en gerencia, caballero, cuando le van a desembolsar la suma de los 10.000 nuevos soles, ahí usted le va a presentar todas las tarjetas que ingresó a su equipo celular, va a presentar el mensaje de texto que le llegó a su celular, va a ser código bancario. Con eso, caballero, va a salir el mismo gerente del Banco de la Nación dando usted sus datos correspondientes al Banco de la Nación más cercano de su localidad y hacer el cobro efectivo de los 10.000 nuevos soles. ¿Es correcto lo que le estoy indicando? Entonces el trato es con el gerente del Banco de la Nación. Es correcto, caballero. Cuando usted llegue, caballero, al Banco de la Nación, el gerente mismo le va a atender. ¿Es correcto? Entiendo. Sí, sí. Entonces, caballero, ¿en qué tiempo me devolvería la llamada? Mire, si salgo ahorita en taxi voy a llegar, porque yo estoy un poquito lejos, estoy en Pocoyay y tendría que bajar hasta el centro. Por eso le digo, caballero Rodrigo, ¿en qué tiempo, caballero, le haría la compra para así poder tramitar con estos trámites, caballero? ¿Usted cree que puede hacer una hora? ¿Está a una hora, caballero? Sí, porque tengo que ir al banco, sacar dinero y de ahí recién comprar. En este momento, caballero, ya no hay banco. Yo creo que en estas horas hay cajeros. Cajeros deben haber. Por eso le indico, caballero, si usted está dispuesto a hacer ese pago, nosotros iniciamos con todos los trámites correspondientes. Nosotros tampoco no le podemos obligar. Por eso. ¿Entiende, caballero? Ya, entonces yo efectúo el pago, pero...
Me demoraré más o menos ese tiempo. Ya, por eso, caballero, dígame en qué tiempo usted haría la compra y le devolvería la llamada, caballero. Ya, yo le devuelvo la llamada entonces. En este momento, caballero, con todos los representantes del Canal América Televisión, le vamos a brindar unos fuertes aplausos. Caballero, de felicitaciones, que usted fue el ganador de este fabuloso premio, ¿correcto? Ok, gracias, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Ya, gracias. Ahora, caballero, quiero que usted me diga cómo usted se siente al ser el ganador de este fabuloso premio. ¿Con quién tengo el gusto? Usted está hablando, caballero, con el representante del Canal América Televisión, Manuel Contreras Río, caballero, con el número de DNI 4618-2092. Ah, ya. ¿Es correcto? 46-18-20-92. Ahí, sí, caballero. Ahí, mucho gusto. Entonces, ¿cómo? Solamente. Palabras de agradecimiento. Quiero que usted me diga, caballero, cómo usted se siente a ser el ganador de este fabuloso premio. Ah, muy agradecido, muy agradecido. Pero. Así nomás, o sea, ya tengo que. Pero. Se me está pasando el tiempo, quiero ir a pagar. Me colgaron. Bueno, esa fue la llamada. Me querían hacer más roche todavía. Querían que ponga la cara de emocionado. Bueno, esto lo dejo a mi... ¿La TV? No sé. ¿La TV? No, la TV, bueno, decía América Televisión. No sé si han equivocado. Pero bueno, felicitaciones a Rodrigo Guillermo Pérez Choquehuanca, que ganó 10.000 soles y un auto Hyundai 0 kilómetros.